Héctor Yunes sabe qué necesita Veracruz, porque Héctor conoce a su gente. Te conoce a ti, mujer. Héctor admira tu entrega total y valentía con la que te enfrentas día a día a los obstáculos y circunstancias que la vida te presenta. Sabe que muchas veces te acuestas y despiertas con una sola preocupación: tus hijos. Llevando una rutina constante que muchas veces te obliga a tener dos o tres trabajos para poder subsistir. Pero tu amor infinito te da la fuerza suficiente para entregar a tu familia lo mejor de ti. Te conoce a ti, padre de familia. Sabe de ese miedo que sientes de no poder proteger a tu esposa e hijos. Porque todo es más caro, porque el pasaje subió, la luz es imposible de pagar, el agua, las tortillas, el frijol, y lo peor es que no hay empleo. Les reconoce a usted que llegó a la tercera edad y que los años transcurridos le han dado el conocimiento y experiencias que ahora pocos valoran. Se conoce a ti, campesino, que el campo en el que trabajas ya no es fértil y que por mucho que te esfuerces, tu trabajo no es valorado como se debe. Te conoce a ti, profesionista. Héctor sabe lo mucho que te esforzaste en terminar tu carrera universitaria, pero por culpa de la crisis, te has visto en la necesidad de trabajar en algo que no es tu profesión, o simplemente no te da la oportunidad por no tener experiencia. Te conoce a ti, comerciante, que no vendes porque la gente no te puede comprar, porque los impuestos que ahora nos obligan a pagar nos impiden tener un ahorro extra. Te conoce a ti que tienes capacidades diferentes. Ese valor de enfrentarte a una lucha diaria que te obliga a esforzarte el doble que muchos, combatiendo los obstáculos que la sociedad te impone. Te conoce a ti que eres familiar de un inmigrante, que no puedes estar con tus seres queridos porque tuvieron que dejar nuestro México para irse al otro lado en busca de algo mejor. Te reconoce a ti, maestro, que a pesar del bajo salario que recibes, muchas veces, antes de ver por ti, luchas porque tus alumnos tengan mejores escuelas y un mejor futuro. A todos los que nos hemos visto agraviados por la inseguridad, Héctor sabe la indignación que sentimos al vernos despojados de lo nuestro, o en el peor de los casos, el dolor de perder a un ser querido, víctima de la violencia. Héctor conoce a nuestros indígenas. Él ha estado en las sierras de Veracruz, donde se encuentran los municipios más pobres de todo nuestro estado. Él sabe que solo con mucho esfuerzo podremos sacarnos de la pobreza extrema en la que se encuentran. Sabemos que nada de esto cambiará con una despensa, con una camiseta, con un poco de dinero y con decisiones y proyectos sin futuro.